En vivo de hoy vamos a estar haciendo nuestra cajita de manualidades. Aquí está. Me voy a conectar. Bueno, les voy a bajar a ustedes la cámara. Las de YouTube siempre están mirando nada más acá. Y ahora sí me voy aquí a Facebook. Ahí está. Hola, hola, mis chicas. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Ya lista para nuestras manualidades. Compartan, compartan, denle tap, 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 tap a esa pantalla, porque hoy vamos a hacer la manualidad de la cajita, ¿ok? Esta es la que estuvimos vendiendo en la tienda. Viene la cajita de MDF, pero las que no tienen, hola mi Gladys preciosa, las que no tienen la cajita pueden usar un envase, algo reciclado, ¿ok? Vamos a necesitar pintura y pegamento. Vamos a necesitar un encaje. Estas florecitas cualquiera. Perdónenme si me estoy... como que me cayó una pelucita ahí. Servilletas y pincel. Es todo lo que viene en nuestra cajita de DIY Box. ¿Ok? Cajita de manualidades. Estoy emocionada porque es que las de Navidad yo creo que esas van a estar mejores todavía. Mejores. ¿Estamos todas listas? Saludos. Ania. Bendiciones. Aikel, Rocío, Judith, Al Hermosa, Mari Hermosa, Amanda Preciosa. Todas son lindas. Bendiciones, mi Clara. Farides, hola, hola. Bien. ¿Tienen su cajita? Todas tenemos nuestra caja. ¿Estamos listas? Por fin. Vamos a empezar, ¿ok? Voy a poner esto aquí a un lado. Usen, saquen su pincel, chicas, y la caja. Pincel y caja. Yo no quiero malgastar mis pinceles, ya yo tengo, entonces voy a usar este. ¿Vale? Vamos a poner las hojitas para acá. Y vamos a empezar con la pintura blanca. Ando de vacaciones en Norte Carolina visitando a mi hijo y mi familia. ¡Ay, qué bendición, Amanda! Disfruta a tus hijos. La pintura blanca, ábranla, mis chicas. Ok, todas estamos haciendo esto al mismo tiempo porque la mayoría ya tiene su cajita con ustedes. Ya les llegó a todas, les llegó sus paquetes, lo que me muestra. Solamente falta una que está en California, pero es porque se lo envié el sábado. Y vas a agarrar la pintura acrílica y vamos a pintar nuestra cajita, ¿ok? Acuérdense que todos estos proyectos yo los pongo en mi página web. Y vamos a tratar de hacer una por mes. Esta es la del mes de marzo, aunque ya estamos en abril. Y vamos a pintar nuestra cajita. Dígame si lo están haciendo. Hola, saludos desde Colombia. Saludos. Puedes usar, para las que no están aquí, están en otro país, pueden usar un envase de mantequilla, pueden usar una lata. Algo reciclado, chicas, van a hacer el mismo proceso que yo estoy haciendo, ¿ok? Solamente pintar la base. ¿Por qué yo pinto la base blanca? Bueno, muy fácil. Porque como vamos a hacer un decoupage, el decoupage para que resalte la figura, o sea, la servilleta que vamos a usar, los diseños que tiene la servilleta, no va a resaltar en una superficie que no sea blanca. Entonces necesitamos una superficie blanca para que esto, o una base blanca, mejor dicho, para que pueda sobresalir, ¿ok? Y en la parte de abajo también le vamos a echar. ¿Vieron el eclipse? Aquí también ya pasó el eclipse. Sé que en México también ya pasó. Ya sigue, creo que en Nueva York. Aquí acaba de pasar el eclipse. Aquí no se vio mucho, donde yo vivo. Pero más al norte sí se ve bastante. Ok, vamos a secar esta parte, chicas. Voy a usar, yo lo hago porque estoy en vivo, ¿ok? Pero si ustedes lo van a hacer después, no lo están haciendo conmigo, déjenlo secar al aire, creo que es lo mejor.
pero yo tengo que acelerar el proceso para ustedes. Entonces uso aire frío. Acá tampoco se vio, dice Ale. Hola, ¿qué clase de pintura? Acrílica, es pintura acrílica. Aquí tampoco se vio, dice Laura. Zaira, mi gocha, ¿cómo estás? Saludos desde Costa Rica. Yuli, hola, bendiciones desde Colombia. Sí, ya pasó en San Antonio, no se vio mucho. Aquí tampoco, poquito. Sí se oscureció un poquito, pero... Ay, pero donde está mi hermana Yuli, que es en Durango, sí se vio más. ¿Llegué a tiempo? Sí, mi Ana hermosa. Llegaste a tiempo. Estamos apenas en la base de la pintura. Que es pintura acrílica. La pintura que yo les envié en su cajita es esa. ¿Ok? Compartido, gracias. Aquí no se vio. En Veracruz se nubló. Aquí amaneció nublado, pero a la hora del eclipse como que se vio, se abrió esa partecita del sol nada más. Está húmedo. Está húmedo, mis chicas, pero yo creo que sí. A ver, una de ustedes que haya comprado en TikTok y en Facebook, porque en YouTube no puedo hacerlo, no me permite. Pero puedo hacerlo aquí y puedo hacerlo aquí. Si hay una de ustedes que tiene esta cajita, invítenme por favor para ponerla en cámara. Aquí. Si tienes, si compraste esta cajita y acá también. Si hay una de ustedes que compró esta cajita, el kit, por favor, mándenme la invitación para aceptarla. Ok, solo las que tienen la cajita, por favor. Nancy, buenas tardes. Hola chicas, presente. Sí, es cajita MDF, amigocha. Vas a agarrar la servilleta que le envié, que es esta. Esta servilleta que está acá. Miren qué hermosa. Por cierto, ya tengo... Ustedes no saben la cantidad de servilletas que me llegó, mi chica. Ya me llegaron las navideñas, pero esas no las voy a vender todavía. Vamos a estar vendiendo todas que son como estas, normales, casualitas. Son las que van a estar, la que vamos a estar vendiendo, ¿ok? Las navideñas y las telas navideñas todavía no, hasta ya que se vaya acercando julio para cuando empecemos. Ramira, mándame la invitación, Ramira. ¿Estás ahí conmigo haciendo la manualidad? Y le vamos a quitar la parte de abajo. Saludos desde Sonora. Saludos desde Oaxaca. Hola, hola, mi chica. Listo, mire, le quité la capa, la parte de abajo. Por fin en un en vivo. Y le quitas el papel de la parte de abajo. ¿Ok? Yo les mandé dos servilletas. Dos servilletas les mandé a ustedes. Ahorita te contesto, mi Gladys preciosa. Yo les mandé a ustedes dos servilletas por si les pasaba algún accidente con esta, tengan dos. ¿Ok? Siempre yo les voy a mandar dos en los kits que vayamos a vender en la tienda. Y lo que voy a hacer es que voy a buscar, ustedes busquen el lugar que más les guste para decorar. Yo creo que voy a agarrar este y me le voy a dar la vuelta acá. Entonces lo voy a partir por la mitad, por acá, ¿vale? Agárrate el pincel, lo mojas, límpialo bien, lo mojas con agua y vamos a cortar acá. Puedes hacerlo con una tijera también, pero ustedes saben que a mí me gusta siempre cortar con el agua. Esta servilleta es preciosa, chicas. Preciosa, preciosa, preciosa. Ok. Entonces voy a cuadrar acá, que tiene como un diseño, si ven como, esa, como ese edificio. Entonces agarro mi pincel, lo mojo con agua. ¿Por qué lo voy a cortar? Ya les voy a explicar por qué lo voy a cortar. Ya les voy a explicar.
Bueno, lo voy a cortar, mis chicas, porque al momento que de yo doblar la servilleta para este lado me va a quedar hacia arriba, o sea, me va a quedar así. Y no quiero ese defecto en mi manualidad. Este lo voy a regalar este fin de semana en las siguientes compras. Ah, me estabas preguntando por la envío a Colombia, solamente voy a hacer esta semana que viene. De esta semana, en junio. Perdón, en junio va a venir mi cuñada. Entonces, los que compren de Colombia, hay un pedido de Colombia. Ay, no recuerdo el nombre. Yo sé que estás por ahí porque siempre me ves los videos. Perdóname, amigochas, es que son tantas amigochas que se me olvidan. Ella me pidió algunas cositas que las voy a estar enviando hasta junio. ¿Cómo es el método de pago para las chicas? Por PayPal o Bancolombia es lo único que tengo. Entonces, una vez que ustedes hagan su pago, yo les aparto los productos y se lo envío en junio. En junio mi cuñada se va a comunicar con ustedes para hacerlo del envío. Ustedes van a tener que pagar allá el envío. ¿Ok? Rocío, yo quiero. Sí, mi Rocío, ya tú estás en esa lista. Desde New York, saludos hasta Nueva York. Entonces, chicas, eso es lo que vamos a hacer con las de Colombia solamente hasta junio, chicas, ¿ok? Porque en junio, cuando mi cuñada se vaya, ya no podré hacer envíos más a Colombia, solamente va a ser una sola vez. Vamos a necesitar el pegamento diluido en agua. Scarlett, no, yo no manejo mucho, la verdad, yo no manejo mucho WhatsApp. No sé por qué, pero yo no soy amiga del WhatsApp. Yo tengo a veces mensajes y mensajes son demasiado, chicas, en WhatsApp. No manejo WhatsApp. ¿Para qué les digo mentira? Yo manejo mucho Instagram. Les digo la verdad, Instagram y correo electrónico. Entonces, contáctenme por mi correo electrónico. Resplandece, R de ratón, G de gato, V de vaca, @gmail.com. Si son colombianas, no me vayan a hacer la orden por aquí por Facebook o por TikTok, no me manden, no, porque yo no veo mucho esos mensajes, solo cuando yo tengo el tiempo me meto a verlo. A veces no tengo tiempo y pasan 3 días y yo no veo y ustedes quieren la orden y se ha pasado el día. Entonces, cuando yo tengo un tiempo, yo me meto a los mensajes de Facebook a ver. Ok, chicas, entonces es más rápido por mi correo electrónico, por favor. Una vez que esté seco la base, le van a colocar el pegamento diluido en agua. Acuérdense que es 80% de pegamento y 20% de agua. Empezamos por esta parte primero. Entonces lo ubicamos. A mí me gusta usar mis manos, me gusta que quede arrugado. Si tú no quieres que quede así, tú le puedes colocar un plástico, una bolsita de plástico encima y haces lo mismo que estoy haciendo yo. Le pones la bolsita y lo estiras y te va a quedar como planchadito. A mí no me gusta, a mí me gusta que me quede así. ¿Ok? Luego lo que voy a hacer es desprender esta parte porque voy a estar cortando y quitando para poder pegar el resto. Me voy a agarrar un pedacito de lija, chicas, aunque no está del todo seco. Le podemos echar un poquito de aire para ayudarnos para poder pasarle la lija y que esté seco allí. Aire frío, ¿ok? ¿Qué pasa si no le pones agua al pegamento? Va a quedar demasiado pegajoso y se te desprende el papel. Saludos desde Costa Rica. O sea, control, Ramira Rocío. Sí, ya mi Rocío ya tiene su paquetito. Yusmari, las telas de Navidad y las servilletas no se pueden encargar una vez para Colombia. Ah, sí, Clara, claro que sí. Las que van para Colombia, sí. Si vas para Colombia, desde antes se puede. ¿Tú eres, verdad, Clara? ¿Cómo está el eclipse por acá? Ya pasó, pero estuvo muy chévere. Saludos desde El Salvador, saludos para Lima, Perú, saludos desde El Salvador, desde Argentina, un abrazo chileno, gracias. Ok, medio sequé, chicas.
Vas a agarrar tú, puedes usar una lima de uña, ¿ok? Vas a agarrar tu lija, perdón. Vas a agarrar tu lija, yo voy a agarrar un pedacito para no complicarme. Y solo le vas a lijar la orilla hacia abajo. ¿Ok? Entonces esto te va a servir como tijera. Pero se va a ver más bonita tu manualidad. Miren qué belleza. Miren qué lindo. ¿Vieron cómo se ve? Parece como una pintura. Ahora nos vamos a este lado. En este lado voy a pegar la otra parte. Agarro mi pegamento diluido en agua. Le coloco. Le coloco. Todavía yo no le voy a agregar encima la otra parte del pegamento porque estoy lijando. ¿Ok? Entonces lo voy a dejar para el final. Y aquí pego la siguiente parte. Uso mis manos. Tienen que estar secas para hacer lo que yo estoy haciendo. Acuérdate que puedes ponerle un papel encima. ¿Ok? ¡Ay, qué bello! Me encanta. Le voy a echar aire, chicas, otra vez. Buenas tardes, llegando. Saludos a todas las amigochas nuevas. Denle tap, tap, tap a esa pantalla, chicas, para que se unan las mamás. Bendiciones. A ver, las que tienen su paquetito, mándenme la invitación. No les dé pena que yo quiero verlas. Yo quiero verlas. Un gran abrazo. Desde Obrís, Orizaba. Saludos desde Venezuela. Chicas, no les dé pena que yo las quiero ver. Pilar, saludos. Como siempre, dice. Ok, agarro otra vez la lija hacia abajo. Hacia abajo. Ustedes no se preocupen si se levanta un poquito el otro papel porque nos falta echarle servilleta encima. Perdón, pegamento diluido en agua encima. Miren, chicas. Díganme si eso no es una belleza. Parece como que. ¡Ivette! A ver, quiero. Ivette, te voy a mandar la invitación. ¿Dónde está mi Ivette? No te pongas nerviosa, Ivette. Pero no apareces acá. Ivette, mándame la invitación, Pilar. Muy bien. Gracias a Dios, que cómo me encuentro. Muy bien. Cristina, ¿tú tienes la cajita, mi Cristina preciosa? Vamos a aceptar. A Cristina. Ok, le voy a poner entonces pegamento en la otra parte. Es de este lado, acá. Le agregamos. ¡Ay! Me asustaste. Hola, hola, Cristina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Cristina? ¿No me escuchas? Sí. ¿Sí? Bájale volumen a tu tele, que no te escucho. Te estoy escuchando. ¿Cómo estás? Un poquito mejor. ¿Ya mejor? Sí, ya la casa la tengo un poquito mejor. Ay, qué bueno, mi Cris. Después del incendio. Ay, sí. Todas vimos en las fotos que mandaste. Sí. Cuéntale, cuéntale a las chicas los que no saben lo que pasó. Sabemos
si es que la chimenea se quedó encendida o es que hubo un cortocircuito y se le prendió a otra parte de la casa que tengo, pues se empezó a quemar lo que fuera y se me puso la casa toda negra, he tenido que tirar mucha ropa, he perdido muchas cosas. Sí. Muchas cosas de valor, vaya, de valor, de cariño y todo eso. Sí. Pero poquito a poco, pues, entre los jefes de mi marido y mucha gente que me han ayudado. Ajá. Y ya tengo mi casa medio, todavía estamos desde obra. Sí. Y me queda todavía quitar la ventana que se quemó porque reventaron los cristales, me queda una puerta por poner. Oh. Y así. Y ahora llevo unos días que al cambio el cambio este de invierno a primavera, ajá, me está sentando muy mal y me pongo muy nerviosa y a veces pues no doy con bolas, pero bueno, ya hoy estoy un poquito mejor. Ya más tranquila. ¿Y hace mucho frío allá? No, que va, aquí estamos, hoy hemos estado casi todo el día manga corta. Aquí hemos estado manga corta, lo que pasa es que lo que no hemos visto es el eclipse. ¿Habéis visto el eclipse por ahí? Fíjate que aquí se vio solamente un poquito. No se vio del todo. Pero sí se vio lindo, sí se vio bonito. No, aquí no lo hemos visto, lo que hemos visto por la tele. Ah, ok. Sí, no, aquí se vio más o menos, no del todo. Hay unas partes que sí, que se vio eclipse total. Aquí se como que se oscureció, sí, un poquito nada más. Aquí se tira Semana Santa, se ha tirado toda la Semana Santa lloviendo. ¿Verdad? Porque aquí en Málaga la Semana Santa es preciosa. Sí, yo la he visto por las noticias. Sí, y es la mejor, aquí en Málaga la mejor Semana Santa es estupenda. Oh. Pero ha habido tanto que no han podido salir. Sí. Oh. Pero se han tirado, oye, que se han tirado tres días lloviendo, pero lloviendo. Mm. Y eso le ha venido al campo estupendamente. Sí, aquí te dicen, Rosa te dice, lo material se recupera, gracias a Dios no se dañó, sí, nadie. Alejandra dice, lo más importante es que estás bien. Sí, Ginny, pues eso es lo que yo digo. Ginny dice, fortaleza. Sí, eso es lo que yo digo, que gracias a Dios, por lo menos a los niños, a mi marido y a mi perrilla que está aquí, mira. ¡Ay, cosita hermosa! Es una Yorkshire. Ay, tan bello. Pues me dio mucho gusto saludarte. Que Dios te bendiga. Porque terminaba todos los días a votar. Ah, no te preocupes, yo entiendo. Y yo digo, hay que ver que no me puedo conectar. Ah, no te preocupes, mi Carmen. Te mando un beso. Espero que las cosas se solucionen pronto. Te queremos muchísimo. Y gracias por compartir esa experiencia con nosotras. Estaremos orando por ti. Muchísimas gracias. Un beso muy grande. Lo material es verdad que es lo mejor, que eso se recupera todo, pero lo personal no. Gracias a Dios tu familia está bien y tus perritos. Sí. Sí, estamos todos bien. Bueno, un beso. Dios te bendiga. Mucho para ustedes. Gracias. Ahí está. Le voy a poner aire, chicas. Es que no quería poner aire porque si no, no iban a escuchar a Carmen. Qué triste, ¿no? Lo que le pasó. Pero gracias a Dios ella está bien. Fortaleza, amén. Saludos desde Ecuador, gracias a Dios, dice Esperanza. Chicas, ¿vieron qué bonito se está quedando? Súper, súper lindo.
Está quedando súper bonita esta manualidad. Entonces, esta ya es la última parte donde le agregamos. No sé si agregarle aquí abajo. ¿Ustedes qué dicen? Le agregamos abajo porque lo podemos también o pintar o agregarle un poquito de corcho. Denme ideas, por favor. Pero acuérdense que tiene que ser algo que ustedes tengan porque esto era de la cajita de manualidades que hicimos. Yo creo que vamos a agregarle mejor servilleta. Porque quiero que sea algo que ustedes ya tengan. Miren, aquí esta parte de esta servilleta cabe aquí perfecto. Entonces creo que le voy a agregar allí. Se escucha muy poco. Dios tiene el control. Amén. Así es. Lo bueno es que ella está bien. Eso es lo importante. Ok. Miren, para aprovechar toda la servilleta, chicas. Vamos a agregarle esta acá. Le voy a echar solamente un poquito de aire. Ay. Buenas tardes, bendiciones de Costa Rica. Cuánto lo lamento, yo también pasé por eso. Desde Chile, saludos, Maricela. Saludos y bendiciones, Tracy. Ok. Y terminamos lijando, yo usando el área, la parte que no era. Solamente para cortar estos bordes. Ustedes dirán, bueno, Yumari, ¿por qué tú no usas una tijera? Es más fácil. Porque con la tijera, chicas, no se va a ver tan bonito. Se van a ver los cortes. Cuando usas la lija, se ve mucho más bello y un mejor acabado. ¿Ok? Entonces, por eso yo lo uso. Ahora sí, miren cómo quedó de linda esa caja. Díganme si eso no es una belleza. Miren. Linda, linda, linda. Denle tap, tap, tap a esa pantalla, chicas. Deditos arriba, corazones, por favor, compartan. Y ahora lo que hago es agregarle el mismo pegamento diluido en agua encima. Esto, chicas, ¿por qué yo lo hago? Porque esto es como un barniz, ¿ok? El pegamento diluido en agua te funciona como barniz. Entonces, es muy fácil para poder limpiar del polvo, proteger tu trabajo. Entonces, por eso yo siempre le agrego encima para que proteja tu trabajo. Es como un barniz. Y mientras más cantidad le agregues, mejor se va a ver. Yo no le agrego mucho porque quiero que seque rápido. Acuérdense que estamos en un video en vivo. Entonces, me interesa que seque súper rápido para que ustedes puedan ver el resultado. Todavía no le voy a agregar abajo hasta secar los bordes y secar los lados bien. Falta este lado. Cuando ya seque aquí arriba, a los lados, entonces ya puedo agregarle en la parte de abajo. ¿Ok? Vamos a echarle aire. Mientras yo le echo aire, leo los comentarios. Hola, qué linda, recién entro, saludos, llegué tarde desde Guayaquil. Hermoso, gracias. Me tienen que mandar la foto, ¿ok? Amley, couldn't find you, María. Aquí estoy, mi María preciosa. Me mandan fotos cuando terminen el suyo. Qué penita por ella y su familia, pero Dios es grande, que en las pruebas también nos envía la salida. Amén. Muy bonito como todo lo que hace. Saludos desde el Estado de México. Buenas tardes, abrazos, saludos desde San Antonio. Gracias, Ani.
necesito secar esto, chicas, porque vamos a decorar y quiero que se vea lindo. Esta es nuestra primera manualidad del kit que estuvimos haciendo. Cristi, Cristela, ¿cómo lo hice, mi Cristela preciosa? Asegúrate de seguir la página para cuando hagamos los videos no te los pierdas, ¿ok? Todo el video va a estar grabado en Facebook o en YouTube para que lo puedas ver el paso a paso. Es una cajita y usamos pegamento diluido en agua y servilleta. Amigos, ya saludos desde Colombia. Se escucha muy bajito, dice Raquel. ¿Se escucha bajito? Saludos desde Ecuador. Hola, buenas tardes. Llegué muy tarde. No te preocupes, compartido. Gracias, sí. Compartan, chicas. Ya casi secamos. Me encantó esta servilleta, súper linda. Se escucha lejano, ¿saben por qué yo pienso? Por la conexión que hice. Mi teléfono es viejo, chicas. Pero me escuchan. Va a quedar bello. Ay, no me encontrabas. Sí, yo creo que fue porque me conecté. Le hice la conexión con la otra amigocha por eso. Miren, chicas, cuando yo estoy secando y hago eso con el dedo es porque tengo mis dedos secos. Entonces, lo hago porque ya yo tengo experiencia, ¿ok? Y quiero que seque rápido. No está del todo seco, pero miren qué belleza. ¿Ok? Se mira súper bonito. Me encanta cómo se ve. Miren qué bello. Todo con la temática de París. Entonces, creo que se escucha bajito porque como me conecté con la otra amigocha, será efecto del eclipse. Yo creo. Ay, chicas. Miren, esta cajita que ustedes compraron, por favor, úsenla y guárdenla para que siempre se acuerden de su amigocha. Yo lo voy a pegar así, en la parte de arriba, ¿ok? Agarrar un poquito, usa silicón caliente o cualquier pegamento que tengas en casa para pegarlo. Y voy a empezar, los dos lados me gustan. Yo voy a pegarlo acá. Me voy a ir poco a poco. Con el diseño hacia abajo. El kit de velas también lo vamos a hacer. Les tengo que enviar a las que compraron la descripción para que midan sus fragancias. Les hice un paquetito muy chévere para que lo puedan tener ustedes y no se les vaya a olvidar. ¿Ok, chicas? Entonces se los tengo que enviar. Todas las que compraron, me imagino que dejaron su correo electrónico porque se los voy a estar enviando por el correo electrónico que dejaron en la compra. Les voy a estar enviando el paso a paso del taller que vamos a estar dando. Ya saben que lo hacemos por acá también. Y no tengan pena, conéctense, chicas. A mí me encanta conocerlas. Y más en los talleres es más fácil.
Para mí es mucho más fácil porque ya tengo una cara. Ya sé quiénes son. Y chicas, ayer me dio una picazón en la cara con mi rosácea, como ustedes no tienen idea. Tanto que me tocó tomarme una pastilla de alergia. Estaba insoportable esa rosácea ayer. Incontrolable. Estoy pegando bien toda la orillita porque no quiero que se vaya a quedar nada por allí sin pegar, que todo quede lindo. Entonces le pegas bien todo el encaje alrededor. Miren qué lindo. Ok. Lo van a pegar. Y luego acá, donde yo dejé este espacio, voy a colocar las flores. Entonces vas a pegar las florecitas acá. Son de papel, entonces ábranlas bien. Si ustedes tienen otro adornito que quieran colocarle, le pueden agregar. Por favor, cuando hagan su cajita, me la mandan para ponerla aquí en Facebook, ¿ok? Para poder enseñársela al resto de las amigochas. Ese alambrito que tiene ahí, simplemente se lo presionas para que se baje. Trata de abrir bien la flor para que se vea bonita. No es de papel. Ahí está. Patti, entra a su correo. Patricia, ¿cómo hago? Sí, entra a mi correo. Saber el motivo que se te alborota. Ah, ¿cuál es el motivo? Tengo rosácea, amigocha, en la cara. Tengo rosácea, entonces toda esta área, mira, toda esta área, por eso no uso mucho maquillaje. Ah, el sábado que me fui a la boda, me eché corrector de ojos. No me eché mucho maquillaje, me eché corrector de ojos, me eché el polvo. Y me pinté aquí mi basecita, así como es como un corrector para las cejas. Chicas, con ese poquito de maquillaje estuvo para que me... Yo creo que eso fue lo que me alborotó la alergia, porque yo no tengo que usar nada para la cara. Pero se me hizo fácil usarlo. Y eso que compro esa marca que se llama Clinique. Con eso tuvo para yo tener alergia esa noche, ayer todo el día, ya en la anoche, ayer noche no aguanté. Y me tocó tomarme una pastilla para la alergia y me picaba toda la nariz. Por eso cuando yo siempre ando así, no es que tengo mocos, es que me pica mucho y para no usar mis uñas me hago así, porque me pica todo esto alrededor, todo, todo, todo esto. Entonces es difícil. Miren qué belleza. Qué lindo. Mira, mira, mira. Se miran muy lindos en la boda. Ay, gracias. Muchas gracias. Era una boda afuera, chicas. Era una boda afuera. Y yo no soy de bling bling. Yo no, a mí no me gusta vestirme con lentejuelas, cosas brillosas. Soy muy sencilla. Ustedes ya me conocen. Yo no soy, yo por más que no soy, no. Y yo iba de acuerdo vestida a lo que piden para la boda. Y el amigocho en la foto del carro, él está en su camisita porque suda. Entonces, él iba a casar a los novios. Entonces, por eso él iba así, porque como era en Reynosa, hasta México, de aquí que subía las cosas, él iba a sudar y no quería oler feo. Entonces, él iba cómodo y ya cuando llegó allá al salón, al lugar donde él iba a casar, se puso su traje. ¿Ok? Pero ustedes así como me ven soy yo, chicas. No me van a ver, nunca me van a ver con lentejuelas ni con peinados así. No soy yo, no soy yo. Y ustedes me conocen a mí como soy, ¿oyeron? Porque una amigocha me dijo, yo se lo, con mucho cariño ya me dijo, pero si la temática, aquí ya ponen temas en las bodas. Y la mayoría de las bodas son así, sencillas. Como yo iba vestida, fueron muchas mujeres. También. Entonces, ustedes siempre me van a ver vestidas con vestidos así porque es lo más elegante que yo pueda usar. Miren qué bello. Sí, cajitas como la de la mantequilla lo puedes usar también. ¿Ok? Miren qué lindo, chicas.
Entonces ustedes pueden colocarle lo que ustedes quieran allí adentro, lo que ustedes deseen. Me voy a echar de mi cremita porque tengo las manos resecas. Lo que ustedes quieran agregarle, le pueden agregar. Son muy prácticas. Son muy, muy prácticas. Entonces, esta es nuestra primera manualidad del kit, ¿ok? Son la primera manualidad del kit que hicimos. Yo espero que a ustedes les haya gustado. Yo acabo de llegar y no vi nada. Patty, no te preocupes, en Facebook está grabado o en YouTube, ¿ok? Allí lo puedes ver. Ay, gracias, mi María. Gracias, gracias, gracias. Hola, Yusmari, te extrañé el fin de semana. Sí, me les perdí el fin de semana, pero aquí estoy. Mañana vamos a tener manualidad otra vez. Déjenme despido de TikTok. Me despido, mis chicas, ¿ok? Patty, asegúrate de seguirme para que así puedas verlos en vivo todos los días y lo puedas ver desde el principio. A todas las que se conectaron. Chao, mi Gladys preciosa, mi Rosy hermosa. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, ¿vale? Chao, chao. Listo. Amanda dice, ¿cuándo abres tu tienda otra vez? Bueno, vamos a platicar. Ya terminamos la manualidad. Tómenme la foto para que podamos platicar. ¿Me quieren acompañar a hacer los paquetitos? ¿Hacemos los paquetitos de servilletas de una vez? ¿Qué dicen? Tómenme la foto primera. Para las que lleguen, que este sea el final de la manualidad y hacemos los paquetes. ¿Quieren que hagamos los paquetes? Ivet, me mandas foto, Ivet. Luz Mari, quedó hermosa, linda cajita. Vale, me envía para ponerlo. Todas las que hicieron su foto, su cajita, me mandan la foto para ponerlo, ¿ok? Vamos a hacer los paquetes de servilleta. ¿Sí? Mientras así platicamos, ¿vale? Vale, Ivette. Porque es que necesitamos hacer los paquetes, chicas. Vamos a tener delantales. Vamos a tener delantales disponibles. Ya me llegaron. Están las bolsitas. Déjenme traer las servilletas. Uy. Miren, chicas. Me llegaron muchas servilletas. Pero muchas, muchas, muchas. Vamos a ponerlas aquí en el piso. Así que van a tener bastante servilleta. Esas se agotan súper rápido. Ya ustedes saben que se agotan bastante. Entonces tienen que estar pendientes para esas manualidades. Vamos a abrir, me estuvieron preguntando, va a ser este viernes, termina el viernes, 12 de la medianoche, ¿ok? O sea, amaneciendo el sábado, abrimos tienda. 12 de la medianoche, abriendo sábado, abrimos tienda. Besos, llegué tarde. Besos, y que arregle tu rosácea pronto. Sí, eso se me pasa. Si me cuido, se me pasa. Pero es que me eché maquillaje. Por verme bien, chicas. Miren, siempre estoy así. Pero yo me quise tapar estas ojeras que están acá. Me las quise tapar porque no he tenía como cuatro noches. Tres noches, vamos a decir. Tres noches sin dormir. Y tenía ojeras, entonces yo dije, me voy a tapar las ojeras, me voy a echar un poquito de corrector y polvito y peinarme la ceja con eso tuve, chicas, para que se me alborotara todo. Con eso tuve. Desde España. Ya le dije al amigocho que me abriera el internacional y ya que ustedes decidan. Llegando, saludos, saludos. Ya le dije al amigocho que me lo abría el internacional. Voy, Patty. ¿El qué? ¿Dónde venden las lindas servilletas? En mi página web, chicas, si pueden compartirla. Ahorita está todo agotado. Gracias, porque todo se agota súper rápido. Esta vez, porque puse bastante, esta vez surtí más y duraron como 3 días para que se agotara. Pero generalmente las veces anteriores ponía menos. Y no se agotaba tan rápido. ¡Ah! Gonzala
¿Se acuerdan que yo les publiqué una foto con una amigocha que se llama Gonzala? Me mandó unas servilletas de regalo, entonces las que compren su paquete de servilletas les voy a mandar unos regalitos que mandó Gonzala para ustedes, ¿ok? Mira, lo tengo aquí separado. Esto lo mandó Gonzala, son unas servilletas que mandó ella. Miren, mandó estas, mandó estas, mandó estas, esta otra igual, mandó otra de conejito, otra de conejito. Ella me dijo que para mí, para que lo pusiera en la tienda, pero yo dije que no, que se los iba a mandar a ustedes. Entonces, estos van a ser regalos, obviamente no el paquete, yo les voy a mandar, les voy a sacar una de cada una para las que compren servilletas, para que así puedan tener. Hermosa, oh, qué sweet, dice Carmen. El perro, ¿qué perro? ¿Cuál perro? ¿Cuál perro, Erika? Miren, me quedó de París y de estas flores les voy a meter en este paquetito de estas. Tengo que ordenar más bolsas. Es que, chicas, le ordené muchísimas servilletas porque es lo que más se vende. ¿Ok? Le voy a bajar un poquito para que puedan ver aquí las amigochas. Vamos a ir haciendo los paquetitos. Yo les pongo tres de cada una. Tres. Ya les muestro esta que están bellísimas. Miren. Tiene un chupaflor. No sé cómo ustedes le llaman a este. A esta florecita. A este pajarito. Como chupaflor. Dos. Tres. Tres. Y las de Navidad están tan bellas. Y las telas vienen en camino. Las telas vienen en camino. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así que no se preocupe. ¡Colibrí! Sí, tiene ese colibrí. Miren esa tan preciosa. Mira, picaflor. Sí, nosotros también le decimos picaflor. 3. Acuérdense que vienen 20 en cada paquetito. 3. 3. 3. Ay, qué bueno que dijeron para hacerlo ahorita, chicas, porque así me acompañan y adelanto trabajo. Adelantamos trabajo. Miren estas mariposas. Díganme si eso no es una belleza. Miren. Bello, bello. 3. 3. 3, 3, 3, 3 y 2. Okay. Hermosas están hermosas estas servilletas. Me encantaron. 3. Sí, las telas me las están cortando, chicas. Pero ya pagué. Solo que sí se demora en llegar. Pero me llega, yo creo que para. Yo creo que para junio ya están acá. Esas telas. Y entonces en ese tiempo es que les voy a vender los paquetes de tela. ¿Ok? Con las servilletas. Excepto para las que se van para Colombia, obviamente. Casi no se escucha. ¿Cómo así, mi Yasmín? Muy linda la servilleta, gracias. Miren esta preciosa. Miren esta. A ver, díganme las de YouTube si se escucha o no. 3, 3, 3, 3, 3 y 3. Vamos a abrir una para que la vean cómo es de linda. Miren qué bonita. Es completa. Vamos a meterle cuatro. Cuatro de estas que me gustó.
24. Ahorita tengo que cocinar. Tengo tanta flojera de cocinar hoy, chicas. Ay, no se quiere venir. 3. 3. 3. 3. 3. Es más, creo que le voy a meter 4 también de estas. Ya les abro para que la vean completita. ¡Ay! Ahí está. Vamos a abrirla para que así la puedan ver. Miren. Estos colores están bellos. Aquí en Mexicali ya te escuchas. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! Primero les pasó a las amigochas allá y ahora acá. ¿Cuántas llevamos, chicas? 3, 6, 9, 12, 16, 20, ya están 20. Vamos a agarrar las bolsitas y vamos a hacerlo. El regalito se lo voy a meter, yo creo que al final. No las voy a cerrar todavía, o sí. No, así. Ya el regalito se lo meto al final cuando compren sus servilletas. De las que le mandó Gonzala, ¿verdad? 26. Chica, tengo calor. Tengo calor. Tengo que mandar a ordenar más bolsas. Están hermosas, están bellas. A ustedes les ha gustado muchísimo. Veo que se venden mucho las servilletas, se agotan súper rápido. Por eso mandé a pedir más. Y es que hay unas que compran de dos de cada diseño, tres de cada diseño. Entonces, es algo que a ustedes les gusta muchísimo. Por eso quiero, para que no se queden sin sus servilletas, hacerla. Ya tenemos silicón, ya me llegaron más silicón. Tengo ya más velas, las tengo ahí preparaditas para nada más tomarle la foto. Aunque ya tengo la mayoría, tengo la foto de ellas. Estoy tratando de hacer de lo que ya he hecho antes para no tener yo doble trabajo, chicas. Entonces las tazas de café, estoy tratando de usar. Lo bueno es que el proveedor la vez pasada me trajo bastante producto. Entonces me quedaron tazas para hacer y hice las velas. ¿Okay? Tengo el room spray. Ese galón grande que está ahí atrás es la base para hacer mi room spray. El quita olor, el quita mal olor. Voy a hacer de ese. ¿Qué más? Y los de carro. Es lo único que me faltan, los de carro y los de... Y los de difusores de cuarto y de baño. Dale, amigo. Sí, estamos trabajando bastante, chicas. Gracias a ustedes también por confiar en mí. Voy a poner más kit de velas. Sí, tengo. La verdad, hay un pedido que hice que viene en camino. Yo creo que llega como en 3 semanas, porque también hice un pedido grande. Pero me quedaron, tengo para hacer unos kits allí. Vamos a ver si me alcanza, ¿ok? Por lo menos para ponerle unos 3 kits a ustedes que ustedes puedan tener. Miren, chicas. Aquí están las primeras 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los primeros 6 ya están listos. Vamos a ponerlos aquí atrás para yo no confundirme. No, es que si vieran las servilletas de Navidad, pero no se las quiero mostrar todavía. Ja, ja, ja. No se las quiero enseñar todavía porque esto es una belleza total. Y pedí bastante.
Pedí bastante. Espérenme que porque es que tengo acá mezcladas. Estoy agarrando. Tengo mezcladas allí. Yo también te entendí. ¿El qué, Erika? ¿El qué? Ah, la servilleta del perrito. Del perrito, creo que es conejo. Creo que es conejo, mira. Conejo. Ella mandó conejo. Es conejo. No es perrito. Conejo. Son conejos. Lo del perrito. Sí, parecen perrito, ¿verdad? Pero no son conejitos. Chicas, miren esta belleza. Miren. Miren esta lindura. Me encantó. Yo amé esta servilleta. Yo dije, ¿la vendo o la doy para un kit? ¿Qué dicen ustedes? ¿La vendemos o la dejamos para un kit? Sí, muestra para ir ahorrando. Hola, muy buenas tardes, bendiciones desde Chile, dice Isi, yo también. Para un kit, ¿verdad que se ven lindas para un kit? Y es que tengo, vamos a dejarlas para un kit, tengo unas tablas que ya me llegaron allí. Vamos a ver esta para un kit, porque me gustaron mucho para el kit. Y le voy a poner a este también de estas y de esta para completarlo. Me encantan las mariposas, están hermosas. Casi todas tienen mariposas porque me encantan. Me fascinan las mariposas. Kit, ah, vale, las guardé para el kit. Es que el siguiente kit son unas tablas. Son unas tablas. Miren, les volví a comprar los girasoles porque los girasoles a ustedes les gustan mucho. Estas son una belleza. Una técnica vintage, ¿verdad? Ay, sí. Voy a tratar de conseguirles para el otro los ganchitos y todo. Bueno, yo creo que aquí tenemos ya el paquete para empezar. Entonces yo creo que voy a poner cuatro de estas. Estas están hermosas, chicas. Ya les voy a abrir una para que la puedan ver. Miren. Miren esta belleza. ¿Vieron? Y de esta yo voy a hacer una botella. Que si Dios me lo permite, esta semana me llegan unas luces que voy a estar vendiendo en la tienda. Y ustedes van a poder ver cómo vamos a decorar este con una botella. Uno, dos, tres. Vamos a poner cuatro de cada una. Una, dos, cuatro. Chicas, denme ideas para cocinar. Uno, dos, tres, cuatro. Denme ideas para cocinar. No quiero cocinar. Pero tengo que cocinar. Desde el sábado ando con punzadas en el estómago. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ando con punzaditas en el estómago, entonces no quiero cocinar algo que me vaya a caer mal. Colibrí, miren esta. Esta me encantó. Miren, con ese pajarito. ¿Ese pajarito cómo se llama? Miren qué bello. Rosas, mariposas, está hermosa esta. Tres de cada uno. Uno, dos, tres. Dos,
Tres. Tres. Uno, dos. Tres. Uno, dos. Hoy. Tres. Uno, dos. Tres. Solo me quedan dos para mí. Esas que me quedan así me quedan para mí. Esta le voy a poner cuatro. Uno, dos. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Tres, cuatro. Ahí está. Y le voy a poner de estas. Tres. 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 Ay, se me fue una de más por ahí, porque me sobró solo una. ¿A quién se me fue de más? ¿O me robaron? Tres. Tres. Mira, aquí me llegaron incompletas las servilletas. Debe ser 20, eran 19. Provecho, Alejandra. Yo haré algo rapidísimo. Bistec. ¡Ay! Rapidísimo. Bistec encebollado acompañado con frijolito refrito y una ensalada. Ay, perdón, papelería, Laura. O sea, ¿me estás diciendo que eres una chef o qué? La tropa tiene hambre. Bueno, mi Ale. Qué bárbara, mi Laura. Eso es rápido para ti. Eso es rápido para ti, la verdad. Sí, hay algo de perrito. Creo que fue en una de las primeras. De las servilletas que mandó Gonzala. Uno, dos, tres. Ya checamos nuevamente. Déjame checo otra vez. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2 y 3. 4. A ver. Vamos a checar otra vez. Mira, aquí está toda la bolsa que mandó Gonzalo. Este es uno, conejito. Esta. 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 Y esta. Puro conejito, chicas. Está vacía. Puro conejito. No hay perrito. Creo que como lo pasé tan rápido, pensaron que era perrito. Ok, ¿cuántas van acá? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Faltan 3. ¿Será que alcanzan acá? No creo que alcancen. Ponerle de rosa. Están bien lindas, sí, están muy lindas, chicas. Ah, no, le voy a poner de estas. Vamos a tener que abrir otra. Tres. 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 Y tres. Ahí están los 20. Juntamos otra vez, ¿vale? Para asegurarme que me da cosa que les vaya a llegar incompleto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7, 18, 19, 20. Ahí está. Saludos desde San Luis Potosí. Saludos hasta San Luis Potosí. Acuérdense, este viernes vamos a estar teniendo la ventas
Termina el viernes. El día viernes, amaneciendo para el sábado, abrimos tienda. Ya se acerca el Día de las Madres, entonces voy a tener unos regalitos allí para que ustedes puedan regalarle a las mamitas. ¿Ok? Lo estoy preparando hermoso para que puedan tenerlo para el Día de las Madres. Gracias a las que comparten siempre. Muchas gracias. Me ensució esta hoja. Entró pegamento. Yo también vi un perrito. Sí, es que el conejito parece como que perrito. Es que como se los pasé muy rápido, debe ser por eso. Pero no tengo de perrito. Voy a ver si consigo de perrito. ¿Les gustan los perritos? Servilleta de perritos, para ver si trato de encontrar. Preguntarle al proveedor. Saludos desde Chile, Rosa. Están chuladas todas, sí. A mí me encanta mucho el trabajo con servilletas. Es que lo puedo usar para todo, chicas. Lo podemos usar en cajas, en botellas, en latas. No, y cuando vean las navideñas y las telas navideñas, mejor dicho, van a enamorar. Se van a enamorar. Saludos desde Guatemala. Yo estoy aprendiendo. Sí, es que esto es cada día se aprende. Cada día aprendemos. Vamos perfeccionando todo. Ah, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a ponerlo aquí. Yo creo que me va a alcanzar para un paquetito más porque ya no tengo bolsita, chicas. Ya no tengo bolsa. Saludos desde Honduras. Saludos hasta Honduras. Fíjate el mensaje de Ivette. A ver. Ay. ¿Dónde está Ivette? Ivette. Ay, pero no la veo. No pudiste conseguir la servilleta de mujeres. Dijiste que te quedaba alguna que me ibas a enviar. Ah, mi bed, mírame. La voy a mostrar. La tengo aquí abajo. Estas son las mías. Estas son mis servilletas. A ver. Tengo de jirafa. Aquí está, Ivette. Mira, esta es la única mujer que tengo. Buscando.
Mire, Ivette, estas son las únicas que tengo. ¿Tú recibiste de esta o no? ¿Lograste comprar, Ivette? Estas no las he vuelto a encontrar. Son muy bonitas. Pero no tengo muchos para meterle. A ver si puedo meter en este paquete por lo menos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahí tengo para meterles por lo menos una. Por lo menos una en este paquetito. Amigo Ocha Yus María, Dios te siga bendiciendo con esas manos. Amén. Hola, hermana en Cristo. Fui a una página y gloria a Dios, la tienda está agotada. Sí, todo está agotado, amigo Ocha, pero este viernes ya abrimos otra vez. Ya vamos a estar surtiendo, no todo, casi todo, porque muchas cosas ya no los pude volver a encontrar. Van a ver de estas pistolitas, van a ver de estas pistolas de calor, van a ver tijeras, van a ver las velas, van a ver varias cositas. Delantales. Tengo unos kits de resina, pero estoy esperando algo que me hace falta para la resina, porque les estoy haciendo kits de resinas. Entonces, no quiero sacarlas todavía hasta la venta, o bueno, no sé. ¿Ustedes qué dicen? ¿La lanzo así y luego les vuelvo a armar otro kit? ¿Ustedes qué me dicen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. No hace falta de este. 3. Se está secando los puntos negros de la niña. Y las tijeras, sí, las tijeras van a estar disponibles. Las tijeras van a estar disponibles. Soy segadora. Se está sacando. No entiendo, Luz. Y ve, respóndeme. Las mariposas me encantan. Gracias. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Creo que voy a poner 4 de estas. 2, 3, 2, 3. Te envío un mensaje. Ah, vale, mi bebé. 2, 3, 2, 3. A 4 le dije que iba a poner. 1, 2. Checa más arriba mi mensaje. Ah, por acá. Déjame que se desaparecen. Me encantan. ¿Puedes hacerme un paquete de ellas? Es que quiero hacer unos regalicos. Nunca recibí alguna. ¿Con una o cuántas, Ivette? Con todas para sacarlas entonces, porque no tengo más. Uno, dos, tres. Dos, tres. 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 Dime y ve. Las voy a sacar. Porque si tú quieres entonces hacer un regalo, a lo mejor vas a necesitar más y no tengo más. Buenas noches. A este le había puesto dos. Si puedes hacerme un paquete con todas y les pones mi nombre, yo las compro. Vale, yo te las guardo mejor y el día que compres me avisas para meterlas allí y ya te digo, ¿vale? Ay, ay, ay.
Ahí está. Ahí está. Sí, todas estas son las únicas que me quedan. Te las voy a guardar. Ahí están. A ver, tres. Yo creo que estos son los únicos paquetitos que voy a hacer y porque ya no me van a alcanzar las bolsitas. Y voy a mandar a ordenar más bolsas ahorita. Ojalá que me lleguen de aquí. Yo creo que sí. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16. Faltan 4, chicas. Vamos a ponerle dos de esta y dos de aquellas. Estas tan bellas. Y creo que me va a alcanzar ponerle de estas. Dos. Y ya ustedes van así creando su biblioteca de servilletas. Listo. Ay, sí, yo sé. A mí me encantaría, chicas, que fuera barato ese envío para todo el país, todos los países, pero lamentablemente lo que es el envío no está en mis manos porque eso lo cobra el correo, no yo. Cuando ustedes pagan envío en mi correo, en mi página, ese pago de correo no es mío, o sea, no es un dinero que yo me voy a quedar con él, no. Eso es el correo. Yo le doy la libertad al correo para que entre a mi página, calcule dónde ustedes viven y ellos les cobran ese dinero. Ese dinero que ustedes pagan en el correo es de ellos, no es mío. No entra a mi cuenta, es de ellos. ¿Ok? Entonces, no es que, ay, Yusmari está cobrando mucho en el envío o que el envío internacional no lo quiero hacer. No, es algo que cobran ellos y sale de mis manos. Por eso le digo que para España, o sea, que puedo poner yo el envío, pero ya se sale de mí, no es de mi alcance. Igual a México, lo que yo le envío a México. A mí me tocó ir a averiguar en México cuánto es y ellos me dijeron, miren, por una cajita que no se pase de 5 kilos es $17. Entonces, cobramos eso, el envío a México. Pero obviamente yo tengo que cruzar, ir a enviárselo. Es tiempo, no es como acá que tengo el correo al lado. No, para México yo tengo que ir hasta Reynosa a entregar eso. ¿Cómo están todas? Así que las de Colombia, pues voy a aprovechar que viene mi cuñada y ella es la que se va a llevar todos los paquetes, pero igual, las que viven en Colombia, cuando ella llegue, ella se comunica con ustedes y ustedes van a tener que pagar el envío allá para que les llegue su paquete. ¿Ok? Ya esa parte. Hola, Yusmari, qué belleza de servilleta. Gracias, mi Marisa preciosa. Y listo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y voy a tener que comprar más bolsas. Ahorita mismo hago. Recuérdense que vamos a tener las cremitas de este tamaño disponible para que ustedes las prueben. Ya si quieren más, entonces voy a pedir los envases más grandes, los contenedores, para poder echarles todos. Vale, soy de la Ciudad de México. Todo México es la misma, chicas. El envío es $17, solamente que no se pase los 5 kilos en la página. Y me tienen que escribir por el correo electrónico de la página. Y el pago es por PayPal. ¿Okay? Dios me la bendiga. Bueno, ahora sí me despido. Las quiero mucho. Que Dios me las guarde. Y nos vemos mañana con otra manualidad en vivo. Voy a guardar esto. Y me voy a ir a cocinar porque no he cocinado nada. Chao.
Chao, mi chica, las quiero mucho. Chao, chao, chao. Chao, mi